desde Jesús María, 54º Festival Nacional e Internacional Nocturno de la Doma y del Folclore, tercera jornada de Argentinidad. ¡Buenas noches, patria! Los abraza, les da la bienvenida a esta tercera jornada de Argentinidad. El abrazo grande para todos que ya nos están visualizando a lo largo y a lo ancho de nuestro país y en todo el mundo, en esta TV pública, en este querido Canal 10, a quien abrazamos y a quien agradecemos. Buenas noches a todos los que están aquí en el anfiteatro. Hoy quiero homenajear especialmente a la gente de campo, desde el capataz, desde los encargados de las maromas, veterinaria, a todos los pilcheros, acarreadores, a los, por supuesto, a cada uno de ellos que se prepara durante el año para poder mostrarse allí, en ese campo de la jineteada, de manera desinteresada, al igual que todos los colaboradores de este festival. Hoy, en mi presentación, saludarlos, homenajearlos a ellos, apadrinadores y a cada uno de ellos que hace un esfuerzo grande y que uno los ve en todas las fiestas gauchas durante el año. Estoy aquí en el escenario con mi querida compañera y el querido Cristian Bazán. Natalia Valverde, Cristian Bazán y el aplauso de Argentina para ellos. Muy buenas noches a todos. Gracias por llegar a nuestro hogar.
tercera jornada de argentinidad en esta Jesús María tan bonita, en esta Jesús María bendecida. Temprano lo decíamos, el cielo nos trajo el agua bendita en esta provincia de Córdoba y nos dio la posibilidad del respiro. Cuando llega el festival, Diosito sabe que por ahí tiene que frenar un poquito para que podamos arrancar. Pero es también menester de esta Jesús María, de todos los ciudadanos de la provincia de Córdoba, de todos los argentinos y en nombre de la comisión directiva de esta fiesta gaucha, hoy hermanarnos y pedirle a nuestra Virgen, a nuestro gauchito cura brochero, al gauchito Gil, que por favor bendiga a las familias de nuestros hermanos en el litoral argentino. Les voy a pedir un aplauso con una mano en el corazón para toda la provincia de Corrientes, para Entre Ríos, por favor, para Misiones, para Tucumán, Chaco, Santa Fe. Están atravesando momentos muy difíciles por las inundaciones. Nuestro cariño, nuestras condolencias a la familia y, lógicamente, la solidaridad de todo nuestro pueblo y del festival, señores. Muy bien, buenas noches, Argentina, buenas noches, país. Gracias, Nati, gracias, Andrés. Es un gusto enorme reencontrarnos, es una alegría inmensa compartir otra jornada. Ya las dos primeras nos han, te digo, nos pusieron dos récords. Escuchen bien, récord histórico el viernes, primer viernes en la historia del festival con la convocatoria con los manceros santiagueños. Anoche, otro récord histórico bajo la lluvia con la Sole, con los Guairas. 20.000 personas estuvieron en la noche del sábado marcando un récord histórico en la jornada del primer sábado de festival. Y hoy nos aprestamos a la noche de Luciano Pereyra. Me imagino, las va a enamorar, ya están listas las chicas desde muy temprano. Qué platea, ¿eh? La platea, nunca vi tanta gente tan temprano en la platea, te digo. Cantidad de clubes de fans. Todas, todas. Es una noche muy romántica porque ahora voy a presentar a otro enorme artista. Pero por supuesto antes queremos saludar a los amigos de Agustino porque Agustino forma parte de tu vida, es parte de tus mejores momentos. Agustino es la marca líder en el país con más estilo desde hace 20 años. Gracias a Gustavo Arce, a toda la gente de Agustino por acompañarme desde hace tanto tiempo. Bueno, permiso. Adelante, chicos. Permiso, por favor. Permiso. Porque vamos a recibir al primer artista de la noche. Yo les dije que es una noche muy especial, una noche romántica. Y él tiene una voz romántica, es un artista en absoluto crecimiento, uno de las figuras que más proyección tiene hoy musical en la Argentina, pronto a grabar su disco nuevo con Sony Music, una producción que va a ser internacional y que ya está montada prácticamente lista. Revelación de Jesús María en la edición 2018. Quiero un aplauso enorme, gigante para él, ustedes en casa también. Éxitos con su piano comienza Lucho Arrieta. Cuente de mí otra vez.
nuevo estoy de vuelta, después de larga ausencia, igual que la calandria que azota el vendaval. Y traigo mil canciones como leñita seca, recuerdo de fogones que invitan a matear. Y traigo mil canciones como leñita seca, recuerdo de fogones que invitan a matear. Divisé tu rancho a orillas del camino, en donde los jazmines tejieron un altar. Al pie del calicanto la luna cuando pasa peinó mi serenata, la cresta del sausal. Al pie del calicanto la luna cuando pasa peinó mi serenata, la cresta del sausal. Tu amor es una estrella con cuerdas de guitarra, una luz que me alumbra en la oscuridad. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Muchas gracias. Esta la cantamos entre todos. Al cerro y al regresar a los años, yo le iba diciendo mi adiós al cerro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, buenas noches. Bueno, me quedo alto. Bueno, un placer estar compartiendo con ustedes. Todos los cambios generan cambios y tuvimos una situación. Pero vamos a dejar todo, vamos a regalarle nuestra música, nuestras canciones. Vamos a cantar juntos y espero que lo disfruten. Muchas gracias. Buenas noches. Carnaval. ¡Bueno! Thank you.
cosita te voy a enamorar. Se animan los jodones, el pueblo quiere bailar. Es noche de febrero, prepárense que va a comenzar. Con esta chaya alegre empieza el carnaval. Baila conmigo, baila por mí. Una canción nueva, Abre tus ojos, se llama, y dice así de esta manera. Bueno. Si me tienes mierdas pensando en mí, me contaron que te han visto mal. Sonríes a solas, tus ojos brillan. Aunque sea prohibido nuestro amor, frecuentas lugares donde nos hicimos. Recuerdas los besos que nos dimos. Caminas deseando volverme a encontrar. Abre tus ojos, esta. No ves que estás a un paso de cambiar tu vida, pero prefieres que siga. Yeah.
Muchas gracias, qué bonito que cantan. Muchas gracias. Ahora vamos a cantar Que Salga el Sol. A ver si le cantamos entre todos para que se vayan estas nubes, para que nos lloran toda la noche y podamos disfrutar de toda la música que se viene, de la jineteada y de todo. Muchas gracias a todos por sus aplausos, por su compañía. Y un abrazo muy grande para todos los que nos están viendo desde la casa, también para ellos. ¡Vamos con Que Salga el Sol! Allí donde muere tu voz. ¡Para! Hay sangre en la tierra, hay sangre en la tierra, el cielo se oscureció. Lamento lo que te hacemos, Pachamama, pido perdón y que salga el sol. ¡Para! Que salga. Existe entre vos y yo. ¡Arriba! Hay sangre en la tierra, hay sangre en la tierra, el cielo se oscureció. Lamento lo que te hacemos, Pachamama, pido perdón y que salga el sol, que salga. Muchas gracias. Bueno, nos vamos a ir de la siguiente manera, bailando y cantando. Quiero agradecerles a todos en nombre de mis hermanos, mis amigos, mi equipo de trabajo. Muchas gracias por otro año lleno de magia, por compartir con nosotros. El aplauso es para ustedes, muchas gracias.
¡Vamos arriba! ¡Vamos nomás! Cerquita de la quebrada, te vi por última vez. Me enamoré de ti aquella noche, caí rendido a tus pies. Culpables fueron tus ojos, pusiste mi mundo al revés. Sin importar dónde estés, me quedo solito esperando. Tu pelo jugando el viento, perdí el aliento al volverte a ver. Explotan los corazones, es la magia del carnaval. El mío te está esperando, chiquita linda, ven a bailar. Ay, carnaval, carnaval, no me abandones, por favor, carnaval. Quiero estar con esa toda la noche en festejar. No me la quites, ay, carnaval, no, vamos, vamos. Ay, carnaval, carnaval, no me abandones, por favor, carnaval. Dame solo un ratito, no me la quites, ay, carnaval. No me la quites, ay, carnaval, no me la quites. Luchito, una más para cantar en esta noche especial. A ver ese aplauso de Jesús María para esta gran figura, este artista, Lucho Arrieta, en el escenario Martín Fierro. Permiso, sí, hay una más. Dale. Uno más. Esta vez me salió el cable, perdón. Ay, no me salió el cable. Ah, sí, 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 ahí está. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Tenemos preparado algunas cosas, tuvimos algunos problemas, pero acá estamos. Y acá les vamos a regalar esta canción con mucha palma, nos vamos con esta que dice así. Aquí canta un caminante que muy mucho ha caminado y ahora vive tranquilo en el Cerro Colorado. Largo mis coplas al viento por donde quiera que voy. Soy árbol lleno de frutos como plantita en mis ojos. ¡Ay, me va! Enciso mi caballo, me lanzó por las arenas y a un costado del camino ya me he olvidado de las penas. Caminé a la santelera del churquillazo colorado. No hay pago como mi pago, viva el Cerro Colorado. Segunda nueva. No.
su sentido de repente a una moza que decía sosiegue que viene gente. Te voy a dar un remedio que es muy bueno para las penas, grasita de iguana macho mezclada con yerba buena y se acaba nomás. Como ninguna, no te metas en los montes si no ha salido la luna. Caminada Santa Elena, surgir raso colorado, calvado como mi pago, viva el Cerro Colorado. Muchas gracias. Lucho Arrieta es el nombre de la voz que conquista la Argentina. Gracias, Lucho. Buen 2019 para vos, para tus músicos, para toda la banda. Mario también, un gran abrazo. Señoras, señores, el escenario brilla en la noche. Muy romántica, pero también con esta potencia, ¿no?, de Lucho Arrieta. ¿Y ya se viene quién? ¡Ya se viene Luciano Pereyra! Vení, mirá, acompáñame. ¡Se viene Luciano Pereyra, eh! Una locura, ¿eh? Ahí están los carteles de todo el país, de toda la Argentina. Así se vive la fiesta más grande de América, la fiesta más grande del país. Señoras y señores, nos vamos al campo de la jineteada del amigo Daniel Fassi. Adelante, por favor. Pero muchísimas gracias, Cristian, gracias, muy amable. Señoras y señores, el país y América, le damos la muy buena noche para contarle que acá Jesús María, en la tercera jornada de Argentinidad, llovió hoy. Hasta las 4:30 de la tarde el Festival de Jesús María dijo se va a hacer la jineteada. Señoras y señores, tengo un payador enterriano, Samuel Tito Garcilaso, arranca la tercera jornada de Jesús María. Enero dentro punteando con una trompilla de 12 y haciendo sonar el bronce de versos improvisados. Es el mes más esperado por toda la gauchería. Revive la patria mía, se estremece mi cordaje. Son las noches del coraje que tiene Jesús María. Señoras y señores, voy al palenque número uno de esta jineta de la Pampa, Maximiliano Gutiérrez. En el Chimango, atención, pecolorísima tu hombre. Alfredo Ramos salió en los hilos, los prendió. Pega una sabudida tremenda, va por el palo 2. Pega un enterrón, lo va buscando, señores. Se quiere ganar el aplauso. Y lo bajó a Maximiliano Gutiérrez de la Pampa. Por la Pampa voy a cantar. Deje que su verso encierre para cantarle a Gutiérrez del que vino a jinetear. De una forma en mi cantar yo le tenderé la mano por jinete, por vaquiano. Como Daniel lo decía, se van cumpliendo 3 días y el jinete era pampeano. Señoras y señores, atención, Claudio Gieco y Miale, atención. Russo Willy, atención, Tapechaná. Se va tu hombre, señoras y señores. David Benítez, que enseguida vamos a hablar de todo el paisaje que tiene Entre Ríos, de la provincia de Entre Ríos, en el Lucero de Ollero. Vamos, Benítez, todavía lo tenemos trabajando. Tiene garrón el zurdo. Ahí está, le hace un tiro el tornillo medio difícil. Le quiere patear de afuera. Se ganó el aplauso. Su provinciano, David Benítez, Samuel. Del suelo de Chajarí va mi saludo cordial. De este gaucho festival yo le pondré este matí. Sabe que me pone feliz al ver un comprovinciano, buen amigo, buen paisano, como buscando un convite. Es el jinete Benítez, vaya mi saludo, hermano. Salió el alazar y lo bajó, señoras y señores. Era el pelagaucho de Simeón Luzano, el jinete de Chubut. Nada menos Pablo David Campo. Seguramente que la provincia de Entre Ríos, Corrientes, estará mirando la TV pública. Y hay un payador enterriano que conoce muchos paisajes, payador de su provincia de Entre Ríos. ¡Cántele!
traigo canto de zorzales, de calandria, de jilguero, traigo nido de boyero, de las ramas y los sauzales, traigo de los espinillales el aroma natural, la flor roja de un ceibal, como dos labios ardientes y el saludo de mi gente, de mi cerro pajonal. Por eso, Jesús María, un verso te voy dejando, tres noches estamos cantando con el canto y la poesía. Por eso cantar diría, junto a Daniel que es paisano, y esta guitarra quilmano, quiere decir de mi cordaje, son las noches del coraje, el que dice un entrerriano. Señoras y señores, hago el trabajo de la gente de la TV Pública con Canal 10. Hoy se hacía la unión de los pueblos, Colonia Carolla, Jesús María, Sinsacati, lamentablemente por el inclemencia del tiempo no se pudo hacer. Para mandarle un abrazo grandote a Francisco Ordina, hace 18 años cuando su papá salía campeón, hoy está cumpliendo los años. Una noche como esta y un día como esta, mi querido Samuel Tito Garcilaso. Si el canto que él dejó aquí, por el que usted mencionaba, y que suene mi encordada y que lo vea el país, poniendo todo el matiz con esta gaucha expresión, es parte de mi nación. El verso con la poesía revive la patria mía, mensaje de tradición. Señoras y señores, se llama el duende de Corona y Molina, el hombre santafesino que clasificara en el mes de noviembre, donde según cuenta la historia, Juan de Garay fue la primera marcación en un soberbio tobillero negro, el hombre que comanda la fiesta, que es Sebastián Cariñano. Señoras y señores, un abrazo a la gente de La Paquita. Está Lugo Baldo acá en el escenario. Félix y Quiero Luque le mando un saludo a todos los parientes. Arrancó, pego la reculada en el azar. El Balacara defiende el lomo. Lo tenemos trabajando el santafesino. Ahí está Nicolás Muñoz. Le saca la espuela y lo bajó, lo bajó. El aplauso para Nicolás Muñoz, payador. Vi a llegar a San Cristóbal. Lindo pago, digo hermano. Y un verso que se lo hilvano, mientras que consigo la trova, la guitarra, la milonga, por el verso dejaré un hombre con mucha fe, el que vino a jinetear, y un aplauso va a llevar para el suelo de Santa Fe. Señoras y señores, Pepe Perucine, Club Colón de San Justo, José Luis Respeto, Canita Ferrero, acá de un enterriano me voy a Santa Cruz, en Luca Vega, señoras y señores. En el viento arriba, caballada de Orrionda, que por primera vez después de 10 años vuelve a estar en el festival de Jesús María. Arrancó, ahí está el Zaino, medio mirá, medio vallo, medio arriba, se agarró el jinete, no le afloja y lo bajó. Lucas Vega de Santa Cruz, querido Samuel Tito Garcilaso. La lucha fue mano a mano con el tiento pescuecero, y al ver un hombre clinero sentí un golpeteo de mano. Vaya un saludo paisano para su suelo también, y bien lo dijo Daniel, mientras Dios me dio la luz, para el suelo de Santa Cruz un saludo mandaré. Señoras y señores, del 8 al 10 de febrero por Ariel Bauer, este hombre va a representar la fiesta de la ciruela, el Ever Mortiel, que está montando por la provincia de Mendoza, y que hoy seguramente Javier Sánchez con su gente dirá que el mendocino está presente acá en este lugar, en el estribo de la caballada de Altaver, Ever Mortiel, Palenque, número 3, Samuel. Nació por Santa Isabel, allá cerca de Mendoza, donde mi verso se esposa, y así lo dice Samuel. Soy su amigo, digo fiel, y así lo trajo el destino, y lo ha marcado el camino, pa' tupirse con un flete, glorioso gaucho jinete del suelo, que es mendocino. Señoras y señores, atención, Facundo Miranda.
Festival País 19. Corrientes tiene el payé para brindarnos la gran fiesta nacional del chamamé Mercosur. Chango Espaciú. Soledad y muchos más. Lunes desde las 22 en vivo, Televisión Pública Argentina. Somnolencia, si es por digestión lenta, Palatrovil lo resuelve. Palatrovil es colagogo, colerético y digestivo. Palatrovil gotas o Palatrovil comprimidos, una fórmula de origen natural con excelente acción hepática y vesicular. Pregúntele a su farmacéutico. Palatrovil lo resuelve. Palatrovil, un medicamento de Montserrat y Eclair. Doble chance para ganar. Dos números por boleta. La rifa del Festival de Jesús María. Doblemente millonaria en premios. En este país hay que remarla más que en cualquier otra parte del mundo. ¡Acá! ¡El 10% de propina no está incluido en la cuenta! ¡Pero tenés que ganar! Laburar acá cuesta el doble. Por eso elegís un vino hecho con el mismo esfuerzo con el que vos haces las cosas. Hay un laburante, hay un toro. Che, ¿quién sirve la comida? ¿Acá nadie labura? Sancor Seguros presenta Beneficia, un programa en el que todo lo que asegurás tiene premio. Compras, viajes, descuentos y experiencias únicas. Ingresa a www.sancorseguros.com.ar y empezá a disfrutar. Con Sancor Seguros te pasan cosas buenas todos los días. En Argentina hay una provincia mediterránea en la que el cine y la producción audiovisual son una de sus mejores banderas. En Córdoba nos estamos preparando para recibir al 8º Congreso Internacional de la Lengua Española con nuestro polo audiovisual y nuestros programas de fomento. Nuestra industria local premiada en el resto del mundo. Nuestros estudiantes y profesionales del mundo audiovisual. Nuestros actores y actrices. Vamos rumbo al evento de habla hispana más importante del mundo, que en marzo de 2019 tendrá lugar en nuestra provincia. Gobierno de la provincia de Córdoba. Argentina, Mundial de Handball, Alemania-Dinamarca 2019. Este lunes a las 18, Argentina-Egipto. Sumate a la emoción del handball con los gladiadores en la Televisión Pública Argentina. Este año los laburantes la remaron más que nunca, así que Toro consiguió un acuerdo soñado. Va, sodeado. Llévate dos Toro más una soda al mejor precio y hacé que Toro rinda el doble. Una iniciativa de Toro para que te animes a sodear. Sancor Seguros presenta Beneficia, un programa en el que todo lo que asegurás tiene premio. Compras, viajes, descuentos y experiencias únicas. Ingresa a www.sancorseguros.com.ar y empezá a disfrutar. Con Sancor Seguros te pasan cosas buenas todos los días. Mucho, mucho, mucho verano. Muchos festivales, muchas promos geniales. Comprá tu entrada a los principales festivales de Córdoba. Con débito o crédito tenés 20% de ahorro y además podés pagarla hasta en 6 cuotas sin interés. Mucho río, mucho Córdoba y Córdoba. En bancor.com.ar. Doble chance para ganar. Dos números por boleta. La rifa del Festival de Jesús María. Doblemente millonaria en premios.
en el curandero de Ollero, una tortilla media canela donde andás. Ollero, que te mandamos un saludo. En Ezequiel Álvarez, señoras y señores, ya viene mi compañero Néstor Rameno para completar la grupa azulera. Y un abrazo, un cariño grandote al hombre de Jujuy, Juan José Albornoz. Ayer, 83 años, el bisabuelo de Máximo cumplía un duro Benito Micolini. Y hoy, el Máximo cumple 5 años. Y esta monta va para ellos, Carlito Marquesini. Para todos los amigos, el alma lo testimonia. Me hablaba de Río Negro, me fui por la Patagonia. Por Lonco fue a quedar, Neuquén como me decía. Salud, Marita. Este año los laburantes la remaron más que nunca, así que Toro consiguió un acuerdo soñado. Va, sodeado. Llévate dos Toro más una soda al mejor precio y hace que Toro rinda el doble. Una iniciativa de Toro para que te animes a sodear. Festival País 19. Corrientes tiene el payé para brindarnos la gran fiesta nacional del chamamé Mercosur. Chango Espaciú. Soledad y muchos más. Lunes desde las 22 en vivo, Televisión Pública Argentina. Sancor Seguros presenta Beneficia, un programa en el que todo lo que aseguras tiene premio. Compras, viajes, descuentos y experiencias únicas. Ingresa a www.sancorseguros.com.ar y empezá a disfrutar. Con Sancor Seguros te pasan cosas buenas todos los días. Después, Palatrovil lo resuelve. Pregúntele a su farmacéutico. Digestión lenta, pesadez estomacal, excesos en comidas y bebidas. Palatrovil gotas o Palatrovil comprimidos. Una fórmula de origen natural con excelente acción hepática y vesicular. Palatrovil es colagogo, colerético y digestivo. Palatrovil, pregúntele a su farmacéutico. Palatrovil lo resuelve. Aunque suena a condimento, ella es el plato fuerte de la tarde. Él dejó el poncho colorado
la guitarra, pero nunca su pasión por el folclore. La tarde es un festival. Desde este lunes a las 16. Televisión Pública Argentina. Doble chance para ganar. Dos números por boleta. La rifa del Festival de Jesús María. Doblemente millonaria en premios. Continuamos en vivo y en directo a través de la Televisión Pública Argentina en esto que es Festival País 19, en el marco de la tercera noche de Argentinidad. Estamos viviendo a pleno esta tercera jornada desde el Festival Mayor de América. Tercera noche en que estamos compartiendo con todos ustedes esta 54ª edición del Festival de Doma y Folclore de Jesús María. Una noche especial, una jornada también especial en cuanto al clima que se ha dado durante toda esta jornada, un amanecer prácticamente con cielo totalmente encapotado, mucha lluvia, abundante precipitación en gran parte del norte de la provincia de Córdoba, pero a esta hora tenemos una noche espectacular para seguir compartiendo con todos ustedes esta tercera jornada del Festival de Doma y Folclore de Jesús María. Una noche que ya lo han tenido ustedes recién en la pantalla, la presencia de Lucho Arrieta en el campo de la jineteada, cada uno de los jinetes representando a las provincias de nuestro país y también a través del Campeonato Internacional de la Jineteada, países limítrofes que nos están visitando, como todos los años aquí en la ciudad de Jesús María, demuestran la bravura de cada uno de los reservados que ponen a consideración del público, no solamente que nos sigue aquí en el Anfiteatro José Hernández de la ciudad de Jesús María, sino que despliegan todo este coraje a través de la televisión pública en cada uno de los recónditos lugares a donde llega Canal 7 de la República Argentina. Noche especial, decíamos, noche con la presencia de Luciano Pereyra esta noche en el escenario mayor Martín Fierro de la ciudad de Jesús María. Uno de los números más esperados de este Festival de Doma y Folclore edición 2019 y que ustedes tienen la oportunidad de seguir como cada noche aquí en Festival País 19 en la Televisión Pública Argentina. Seguramente que durante todos estos días vamos a estar haciendo un raconto con las voces de los protagonistas, contándoles cada una de las actividades que van a desarrollar los artistas, no solamente aquí en la fiesta de Doma y Folclore de Jesús María, sino también en este calendario festivalero que acaba de iniciarse y que seguramente se va a extender a lo largo de este mes de enero, febrero y lo que resta del mes de marzo. Seguramente que también vamos a estar en los próximos días analizando cada uno de los puntajes de los que van a ir peleando la punta en cada una de las categorías, Pasto, Crina y Gurupa en el Campeonato Nacional de Jineteada y sin duda alguna la presencia de los jinetes que han llegado a la ciudad de Jesús María desde Chile, desde Uruguay, desde Paraguay, para competir en el Campeonato Internacional de Jineteada. En vivo y en directo, la Televisión Pública Argentina está aquí en la ciudad de Jesús María, para toda la República Argentina. En un ratito nada más vamos a volver con todo lo que está aconteciendo aquí. Una noche muy particular, unos pequeños inconvenientes en cuanto al sonido han obligado a modificar lo que ha sido la televisación por algunos minutos. Nosotros volvemos en un ratito nada más desde la ciudad de Jesús María, 54ª edición del Festival Mayor de América. Pausa cortita en la televisión pública, ya venimos. En Córdoba no nos hemos privado de nada, ¿no? La verdad es una tierra súper generosa y aparte la geografía de Córdoba es muy buena en todo esto de abrir la jugada. A partir de esta semana empezamos a recorrer más profundamente la Argentina a través de su gastronomía en este festival de cocineros. ¿Tenés chicos en casa? Mira, hasta Gladys puede poner los meses que los ayuden, claro. Que no frían ellos, freímos lo grande. Está buenísimo siempre, aparte el tema de que la cocina, que los chicos participen del proceso de la cocción. Es súper sano.
crocante por fuera en vez de pan rallado el maní y el pollito por adentro. Y la se ve bien. La cebolla de verdeo, sí, no la saltees, no le das nada. Está buenísimo que tenga ese verde, que le aporte frescura a la preparación. Festival de Cocineros, lunes a viernes a las 20. Televisión Pública Argentina. ¡Los esperamos! Doble chance para ganar. Dos números por boleta. La rifa del Festival de Jesús María. Doblemente millonaria en premios. En Argentina hay una provincia mediterránea en la que la literatura y la palabra escrita son una de sus mejores banderas. En Córdoba nos estamos preparando para recibir al Congreso Internacional de la Lengua Española. Con nuestra Biblioteca Mayor y nuestro Archivo Histórico Provincial, nuestra Universidad Nacional de Córdoba y nuestra Feria Anual del Libro, periodistas, medios gráficos, editores y escritores cordobeses, vamos rumbo al evento de habla hispana que en marzo tendrá lugar en nuestra provincia. Córdoba entre todos. Gobierno de la provincia de Córdoba. Este año los laburantes la remaron más que nunca, así que Toro consiguió un acuerdo soñado. Va, sodeado. Llévate dos Toro más una soda al mejor precio y hace que Toro rinda el doble. Una iniciativa de Toro para que te animes a sodear. Mucho, mucho, mucho verano. Muchos hoteles y en muchas cuotas. Pileta, asador y flota, flota. Paga tu alojamiento con tarjetas de crédito Bancor. Hasta en 6 cuotas sin interés. Mucho río, mucho Córdoba y color. En bancor.com.ar. Enero en la piel relincha un bagual, un buen payador copleando al azar. Comisión organizadora, todo el día, trabajando para que el festival se hiciera. Y hoy, la tercera jornada está en pie, Carlos Marquesini. De en pie se viene la fiesta de derecho, de revés, ya te miro, cariñano, que venga el palenque 3. Señoras y señores, tenemos trabajando y arrancó. Es una zambullida tremenda. Lo echan por adelante, se vuelve. Lo buscando bien con los mirá, afirmándolo. Lo buscan con el rebenque. Tiempo, tiempo. Juanjo será ese, señores. El hombre de Jujuy, Carlos Marquesini. Jujuy, que llegue mi copla. Con estamos el en Festival País 19. Decíamos recién, voces de protagonistas, artistas que acaban de deleitar a todo el público de la República Argentina a través de la televisión pública. Festival País 19, esta noche con la presencia de Lucho Arrieta. ¿Cómo estás, Lucho? Bienvenido a la televisión pública. Buenas noches, muy bien, muy bien, muy feliz. Fue algo increíble, realmente estoy muy emocionado. Fue una noche soñada. Una noche soñada y además de la posibilidad de volver a este escenario Martín Fierro de Jesús María. Sí, un escenario en el cual vi pasar a muchos artistas, vi pasar a mi padre en los años 90 que él cantaba y yo poder estar acá es realmente un regalo, así que estoy muy feliz. Recién decíamos cuando estábamos comenzando este segmento, una temporada festivalera que acaba de iniciarse. ¿Cómo va a continuar esta temporada 2019 para Lucho Arrieta, un calendario que está prácticamente colmado? Tenemos algunas fechas, pero vamos a tener que dejar de lado algunos festivales porque estamos terminando el disco. Bien. Un disco que sale en marzo, que lo comenzamos en octubre cuando firmamos contrato con Sony Music en Buenos Aires. Así que estamos muy abocados al disco. Tenemos algunos compromisos que no quisimos dejar de lado, como Jesús María, por supuesto, Ojo de Agua, Alteracia. Tenemos algunos festivales, pero nos vamos a ir a terminar el disco. ¿Ya hay alguna fecha confirmada o tentativa para el lanzamiento de este nuevo material? Es en marzo. En marzo lo vamos a estar presentando en Buenos Aires, luego en Córdoba. Y bueno, vamos a recorrer el país, si Dios quiere, llegando a nuestras canciones del disco nuevo y de los dos anteriores también. Lucho, que sea un excelente año para vos. Bueno, muchas gracias, un abrazo grande para todos los que nos vieron y bueno, gracias por el espacio. Seguimos en Festival País 19, la televisión pública argentina presente en Jesús María. Arrancó grande, señores, el veterinario, ahí está, de ahí el más se va a colgar, lo coloco al oscuro, lo convido, hizo gárgaras de viento, saludo a la niña Loli, es Emiliano, sí, Emiliano Lali, la noche se encendió, la mujer
Aguilar, le adiós un sonrisa y Carlos Barcalcín improvisa. Que se pagó los estudios y el payador libertario le canta con toda el alma que el hombre es veterinario. Que me gustan los caballos para decir de verdad. Carlos Kaufman va un abrazo si llego por Callastá. No hemos visto nada, Carlito, esta noche. No hemos visto nada. Me voy con la mimosa de especie. El hombre de Salta. Ahí está Calabró. El grapo grande, la lobuna. Y ahí el más se va a colgar. Es de Ollero. Es del relincho. Lo colgó en la rienda. El hombre de Salta. La lobuna defiende el lomo. Sí, sí, sí. Tiempo de jineteada. El relincho de Cine Ollero. Virginia Santa Fe. Noble caballo de cuatro patas. Sin lugar a dudas, fallador. Juan de Garay marcó una historia. Callastá tiene una firma. Carlitos la improvisó. Carlos Kaufman, te canté con todo mi corazón. Un abrazo pa' tu padre si llego pa' esa región. Jorge Diez, que sos mi amigo. La noche que se prolonga. Santa Rosa, los calchines, que se quede la milonga. Querido Néstor Ramello, sin palabras, sin pregunta. La noche, Jesús María, que vuelve a tirar en yunta. Bueno. Para número 3, Carlos Marquesini, el hombre del Chubut. ¿Cuánta historia el Chubut? Va el suplente Marcelo Tomás Santo. Ahí anda la nona de Simón. Ahí anda una caballera que llega por primera vez a la fiesta. De estos gringos gauchos todavía, que quedan algunos en la patria y en la provincia de Buenos Aires. Ahí está Luciano Simón. Allá está la nona. Ahí está el Chubut. Aquí, Carlos Marquesini. Me voy a llegar por costa. Salud, Mauricio Soriani. Con toda el alma te nombro Omar con los ademanes. Sencillo de la milonga, te voy a gritar salud. La pucha, qué maravilla es llegarse por Chubut. Sin lugar a dudas. Ahí estoy, señores. Los pagos chubutanos, más allá. Aldea Pelet, un poco más allá, se baña y en algunos memucos, sí, en algunos menucos, abrevan las ovejas del pago. Hombres con perros ovejeros que solo manejan el consumo. Más de 2 o 3 mil ovejas, una yunta de perros y uno de los hombres de esos de cara curtida. Es la tierra del Chubut, es mi patria, payador. Todos los lagos me miran, la copla que se hace miel y que de amigos que tengo cuando paso por Esquel. La cordillera nevada me saluda linda al fin, me quedo tomando mate en pago de Trevelín. Me voy, me voy, me voy, me voy al paro, señores. Se va la nona de Simón, la engrapó grande. Ahí está, medio manoteó el bocado. Ahí está el hombre, señores, Marcelo Tomás Santo. Bueno, fue cortita, payador. Me fui al viejo puesto de las vallas. En la esquina, en la cordillera, los tres zorros. Y un poquito más adelante, en un viejo real, por la radio Patagona, escucha su mensaje rural, Carlos Marquesini. Venga el mensaje rural de un hermano que yo quiero. Largo por la Patagonia me vio con mi compañero. Querido Nico, mi hermano, te recibo por acá. Abrazando a tus abuelos, lo mismo que a tu mamá. Llegate, hermano del alma, y acércame tu lucero. Y mostrame esa milonga que quiere el país entero. Bueno, palo número 1. Bienvenido, bienvenido a la caballada de Corona y Molina. De Puerto Galete, sí, de Puerto Galete. Departamento San Cristóbal. Palo número 1. Está el hombre del Paraguay. Es Alvirola. Es a Ramón Andrada. Carlos Marquesini me mira. El hombre del Paraguay. Me fui a las misiones. Quedé en la tierra de la madera. Y bandió el río la guitarra del hombre de Chivilcoy. Santiago de las misiones, que te nombro con cariño. Me había quedado con un rato charlando con Diego Miño. Sebastián, vaya un abrazo. Pablo, te canto también. El Paraguay me recibe y al alma le hace también. Que se quede de esta milonga de visita por allá con el pueblo paraguayo que me honra con su amistad. Se va Ramón Aranda, el hombre del Paraguay.
Mariana y Molina, se llama Elvirola. Se llama Elvirola, señores. Ahí estoy esperando. Se va un tordillo medio apataconado. Ramón Aranda, palo número uno, el hombre del Paraguay. Ahí está Elvirola. Me dijo que sí, Sebastián Cariñano. Le quiere quitar con la cabeza y no puede. Lo rebalsó de coraje. Lo colgó en la rienda. Medio entretenido. De orejita para adelante, runa pisada. Se vino la pantalla. Bueno, ponle el aplauso. Sacaron los aparinadores en Elvirola. Ramón Aranda, Paraguay. Lo miré, no lo encontré. Pensé que era la Pasto Verde, porque dicen que en otra historia la Pasto Verde agarraba igual la guitarra. No sé si es cierto o no, pero sí está el compadre Nicolás Pemeliani. Arriba Néstor Ramello, un hermano del camino, un cordobés y argentino, y es un relator de aquellos. Yo con la guitarra mía quisiera poner el broche y abrazarte en esta noche, querida Jesús María. Fue muy bravo desde ya esa lluvia que cayó. El pueblo dice que sí y nunca dice que no. Se va el Nico Moya. Se va el Nico Moya, señores. Ahí está. Yegua de montas especiales. Se llama la Tarahui de Carlos Rionda. Se llama la Tarahui de Carlos Rionda. El Nico Moya, nacido en la provincia salteña, hoy representa a Valle Viejo, allá en Catamarca. Se va Nicolás Moya. La Tarahui de Carlos Rionda por acá, donde están las cabinas de radio, anda don Carlos Rionda. Por allá en casa está la Mirta, en Grapo Grande, lo atajó con los fierros. Ahí está el Nicolás Moya, es buena la gateada, la va a colgar, la conozco, lo convidó, la sentó en los garrones. La Tarahui defiende el lobo, aplaudilo, aplaudilo, aplaudilo. Nicolás Moya, la Tarahui, lo agarró del cogote Juan García y me embrió en improvisar. Jinete catamarqueño, yo quiero cantarte aquí la yegua, la Tarahui, que a Corcoviau con empeño. Paisaje catamarqueño, oh linda gente sencilla, criolla como la gramilla, que tanto entona una trova o barre el patio una escoba que está hecha con pichanilla. Palo número 3, Adán Calero, el hombre de Entre Ríos, en el Candil. En el Candil, en la marca de Altave, palo número 3. Palo número 1. El mal vino de especie para Adrián Barace, nada más y nada menos. Palo número 2. Lo estoy esperando al hombre de San Juan, Eduardo Cornejo, en la Brasita de Ollero. Pero estoy en el palo número 3. Ahí estoy esperando, señores. Estoy esperando un tiempo de jineteada. Noches especiales que se avecinan. La provincia de Entre Ríos. Yo le pondré grasa al candil y me embriague en improvisar. Es la noche de Luciano, el gran cantor de Luján. Música y virgen están en su pecho y en sus manos. Vaya una copla paisano, desde luego con apronte, soñando aquel horizonte. Desde luego yo pensaba y Coco Gómez cantaba las chacareras del monte. Bueno, palo número 3, uno del Pichón, hijo del Pichón, el Patas Blancas, el Botas Blancas, aquel que tiene la familia de Magdalena, del Vasco Tegui. Ahí está, señores, el candil del Cacho Altave, Adán Calero de Entre Ríos, hombre de la provincia de Entre Ríos, de la casa del Tito Garcilaso. Me voy al palo número 3, viejo ritmo de Balsecito. Ahí está dialogando el capataz de campo. Hermosa toma a través de las cámaras que están rodeando el ruedo de jineteada. Los carteles se elevan, la propaganda tiene su nombre y la improvisa López de Roja. Cómo no, querido amigo, en un balsecito criollo improviso con el alma, quizás por todo el país, porque hay visitas de lujo que también nos dan su apoyo. Y ahí anda la niña Loli con su sonrisa feliz. El palo 3 que me llama, hay un jinete entrerriano. Usted le pondrá palabras, yo le pongo una canción. Querido Néstor Ramello, que no se apague la llama. Por más que caiga la lluvia, pues no se apaga el fogón. Me voy al palo número 3, se va Adán Calero.
campeón de tanta fiesta, Bancalero. Este año vino por la grupa. Ahí estoy esperando un tiempo la jineteada. Le mira por grande el candil. Es el cacho el tabe. Es bueno el panza blanca. Lo convidó. Se levantan los carteles. Ahí está el hombre echando grande la Bancalero. Sí, le ganó al candil del cacho el tabe. Coronel Pringle. Pechuta despejó a Bancalero en el camino. Y Membrielin improvisa. Cómo no, querido Néstor, va a ser más corto el sendero. Voy a cantarle ese mozo que esta noche se jugó. Como usted me lo nombraba, pues era el Adán Calero. Y el aplauso de la gente muy pronto lo levantó. Era bellaco el caballo, me lo aplaudió la tribuna. ¿Sabe lo que había pensado? Será la mano de Dios. Se llamaba el Panza Blanca, parecía que la luna, muy cerca de la verija, una noche se durmió. Otra vez detrás del arco, dejando atrás la querencia. De la mano de la ausencia voy camino hacia otra parte. Es misión del que reparte de un punto a otro punto. Y a cada viaje le adjunto las extras que da la vida. Será mi última partida. Muchas veces me pregunto. Cuando uno sale al camino, cuando llega la partida, cuando queda aquel abrazo, trunco Néstor, como no. ¿Sabe usted de qué es la lucha del que canta y que convida? Aceptando el compromiso que el camino le marcó. Yo cantaré con guitarra como siempre convencido. Con esta guitarra mía, este madero ancestral. Atahualpa lo decía que la tierra había marcado. Es cierto a los elegidos y es esa una gran verdad. Siempre para el sacrificio de andar y andar los caminos, cantándole a nuestro pueblo, a los que no tienen voz. Por eso es que agradezco que me marcó este camino, dando gracias a mi vieja, yo sé bien de qué es por vos. Así es, compañero. Estoy esperando tiempo de jineteada. Ahí está el mal visto de especie. Ahí está Adrián Barassi. Allá Eduardo Cornejo de San Juan. Allá está el amigo Nahuel Contreras. Ahí estoy en la tierra sanjuanina. Han llegado todas las tropillas entabladas ya. Ya están casi todas acá. Mañana los encontraremos en la apertura de las entabladas. Aquellos que cantan con la boca para abajo. Ya llegó a su pago Daniel López. Ya espera un tiempo de jineteada. Se va el hombre del palo número 2, Eduardo Cornejo. Están los amigos sanjuaninos. ¿Ha tomado ya vino o no, payador? No ha tomado todavía. Voy a hacer un brindis entonces y que se vuelva cogollo la nota. Estoy esperando un tiempo de jineteada. Estoy esperando, Eduardo Cornejo. Se va la bracita, se va la bracita de Ollero. Se va la bracita de Ollero. Se la quitó de la mano a Carlito. Lo convidó con el pico, el hombre de San Juan. Le ventila el rebenque arriba. Le hizo un silencio, la volvió a cargar en la rienda. Cruzó, no, llegó a cruzar la mitad. Poner el aplauso lo mismo. Eduardo Cornejo de San Juan. La bracita se hizo llama. La llama iluminó el camino. Y en el mismo la improvisa mi amigo de Roja. Oh, mi querido Cornejo, un jinete sanjuanino. Yo voy a cantarle a usted al su imaginario vino. Si me permite, me quedo. La gaucha federación es esa que quiere y ama nuestra criolla tradición. Que la difunta Correa bendiga la noche grata, ramello usted que relata. Yo quiero cumplir mi afán y llegarme por San Juan a gastar mi serenata. ¡Bueno! Paro número 1, lo estoy esperando, señores. Adrián Barassi. Si hablo de los Barassi, hablo de Chubut, hablo de San Martín, hablo de su primera guitarra, hablo de Casimiro Huigua. Y en el frente está la estampa de aquel caudillo caído en batalla de Martín Miguel de Güemes. La tierra de los Barassi, la tierra de la fiesta del Bagual, la historia del viejo veneno y la historia de San Martín que se vuelve poesía en su primera guitarra, payador. Como no, querido Néstor, si Casimiro Biguá en pagos armantinianos soñaba la libertad. Que vaya un abrazo grande, el corazón va a expresarse. Y como usted me decía, el alma quiere jugarse. Este es el hijo del Vasco, parase, mi abrazo va.
viva la patria, Ramello, viva la argentinidad. Sí, Sebastián, estoy con vos. Se va Adrián Balace, de Tierra del Fuego. Arrancó el mal visto de especie, tremenda avenida. Es bueno el hombre de Tierra del Fuego, lo picoteó, se levantó, lo cargó en la rienda. Qué linda para aplaudirlo, sí, sí, sí. Llegó el Adrián Balace, el veneno se lo sacó con el coraje. El hombre de Tierra del Fuego, payador. Representa aquella tierra y al sonar de las bordonas, con el frío ante la lucha de la vieja sangreona, estará el padrecín haciendo patria allá abajo, con su preludia y su lucha va mi sencillo agasajo. Adelante, don Ramello, acá por Jesús María, Tierra del Fuego quería cantarte, pucha de roche, qué cortita que es la noche y qué largo se hace el día. Bueno, Nahuel Contreras, payador, Coronel Pringle, un poquito más adelante, Tres Arroyos. Me emocioné, me quedé ahí, esperando en el viejo hotel que ayer... Dice que la historia parió Carlos Gardel en ese hotel, que ayer se despidió María Escurria y que hoy recordamos los deberes del camino. Mi querido amigo Mario, el corazón lo resalta y tu amistad me hace falta arriba del escenario. Muchas gracias por tu apoyo, por tantos años de lucha, y Ramello que me escucha y me habla de Tres Arroyos. Estos son jinetes nuestros, repito, Jesús María, yo siento tanta alegría y cuando elevo mi voz y es porque te canto. De Buenos Aires, ya elevó la voz el hombre de Pringle, el Nahuel Contreras. Él tiene un tigre en el nombre, la tornilla defiende el lomo, la sin querencia de Luciano Simón. Hay un tiempo de jineteada, cayó el telón de la grupa, hay nuevas expectativas, jinete de la patria. Yo me fui a la provincia de Buenos Aires, me quedé cerquita de Tandil y usted nos presenta a la nueva voz de la fiesta. La yegua, la sin querencia y ese jinete aguerrido que en esta noche, señores, se mostraba convencido. Viene un relator amigo, payador dentro del alma, y este pueblo criollo le va a regalar las palmas. Adelante, buen amigo, venero tu juventud, te quiero gritar salud mientras eleva los cantares el gaucho Lucas Linares, Besteiro y Napaleufú. Un gran jinete no he sido, más bien soy uno del montón, y conozco el apretón de un reservado al descuido. Eso sí, estoy convencido que jinetear no es juguete, y todo aquel que se mete debe ser bastante toro. Es por eso que valoro la habilidad de un jinete. Bueno, ya les pego el grito y sin dar un tranco atrás, acomódense nomás porque esta noche yo invito. Traigo de todo un poquito sin mucha sabiduría, pero eso sí, la alegría de poderlos saludar y que me hagan un lugar acá por Jesús María. Pido que Dios nos ampare, anfiteatro José Hernández. Yo vengo de Sierra Grande, me llamo Lucas Linares. Vengo trayendo cantares en la noche de este día, y ya observé la alegría que cada rostro refleja, y ya la patria festeja, esto es Jesús María. Gracias, payador, estamos en el palenque número uno. Tenemos la reservada, la resbalosa de la marca de especia, tropilla la desamparada del Pago de Oliva, provincia de Córdoba, en orquestado en su lomo ya. Lo tenemos a Iván Barco, de esta provincia cordobesa también, acomodando la manija del rebenque ya sobre una reservada de pelaje alazán, malacara. Lo mira atento por acá Julio Saluso, montado en un gateado. Por allá anda Luis López en un overo también. Corrió la soga, arrancó de revoleo para el campo, corcoviando firme a una media altura. Y algo más decía la carta, se puso de punta. Bueno, bueno, lo pasó por la cabeza, pasador. Destacando su coraje, que esta noche lo remarco. Cordobés, usted me dijo, el gaucho que es Iván Marco. ¿Será que el cura Begochero, por cierto, lo levantó? Especias el tropillero, desde aquí lo abrazo yo. Don Sebastián Cariñano, que me lo bendiga Dios. Y junto a Nacho Basteiro, nos vamos al palo 2. Nos vamos al palenque número 2. Estamos viviendo el campeonato paralelo Jinetes de la Patria, donde cada tropillero
trae un reservado con un hombre elegido en cada categoría que van a disputarse a lo largo de las noches. Estamos en el 2. Lo tenemos a Gonzalo Retamal de Río Negro. Viene Gonzalo. Le han traído el piobo, así se llama, el zaino malacara de la marca del Tito Llero. Tropilla el relincho que bajó de Virginia, provincia de Santa Fe. Estamos atentos a la jugada, acomodando la inclinada. Espuelas de pihuelo largo, categoría clina limpia. Vamos a ver qué es lo que pasa con el pingo que llegó del pago de Santa Fe. Le corrige las manos, lo despenan, lo despegan un poquito del palenque para que tengan a suelta limpia. Por allá quedó Sebastián Cariñano, que se presentó en un tobiano negro como dibujado. Bien, miatito, lindo el montón del capataz de campo también. Reven que afuera, se va a retamar, arrancó de revoleo, se le volvió sobre el rastro, cerquita del palo, le hizo un quiebre, está de a caballo como pegado, se la va a ir ganando también. Sí, se la ganó, se la ganó. Se llama Gonzalo Retamal, payador. Me dijo que es de Ollero, es el gaucho Retamal, y acá por el festival lo aplaude el país entero. Retamal, mi Río Negro, de la forma más correcta, me llegaré a esta ventana como al suelo de Balcheta. Allí pues por su muncura, ¿a dónde pude llegar? Un abrazo patagónico le quisiera descolgar. Por eso me voy al 3, Nacho Basteiro, un amigo, acá por Jesús María, cantando le doy mi abrigo. Gracias, payador. Estamos en el palenque número 3. Lo tenemos Adrián Domínguez de Pérez Millán, que le han traído el careta de la marca de Simo, tropilla la sin querencia de ese mismo pago. Pérez Millán, provincia de Buenos Aires, un gateado pampa ya por el palenque número 3. Hablando del pelo gateado, es hablar de uno de los pelajes predominantes de la raza criolla argentina. Es recordar al gato que junto al mancha, al overo, alguna vez un suizo llamado Aimé Sibley juntó la Argentina con Nueva York y llegaba precisamente a los Estados Unidos un 20 de septiembre de 1928 y por eso el 20 de septiembre es el Día Nacional del Caballo. Al ver un gateado, al ver un overo, uno no se deja de acordar del gato y el mancha de Emilio Solanet y de estos animales que hicieron la patria junto a los gauchos, payador. Los caballos que me nombra, recordado gato y mancha, la historia siempre, mi amigo, por cierto, que se hace ancha. Me llegaré hasta Senger en el suelo del Chubut, cerquita del río Pico, donde les grito salud. Y si me habla esa provincia, la guitarra es un clarín. Un abrazo bien grandote pa' usted, Marcelo Marín. Divina es la Patagonia y que un verso siempre siembre, como usted me lo decía, historia el 20 de septiembre. Gracias, payador. También abrazo desde acá al viejo Mario Almirón, que se quedó por Ayacucho, a mi hermano el Tato Vaquero, a Jorge Alberto Socodato, siempre prendido, siempre vigente. Estamos en el palenque número 1. Para acá cruzó el capataz de campo, por eso le tendimos la mirada para este lado. Por acá se los voy presentando. Ezequiel Ordina, del pago de Santa Fe, por ahí. Le han traído la mimosa, una alazana malacara, de la marca de Corona y Molina. Tropilla el amanecer, de Porto Bolese, provincia de Santa Fe. Estamos en el 1, capataz. Ahí nos quedamos. Bueno, ahí están nuestras miradas entonces. Sacó el rebenque, se llama Ezequiel Ordinas. Vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a ver qué es lo que pasa con la alazana malacara. Rebenque afuera, haciendo contrapelo, acomodó la soga. Se acomodó, la tanteó en la sentadera, le dijo que sí al palenquero, le pegó un chirlo, arrancó para el lado nuestro, viene agazapadito sobre la soga, a media altura, por ahí quiso mirar para volverse, pero siguió para el campo, hizo un quiebre nuevamente, tiempo de jineteada, carga por allá Julio Saluso, payador. Julio Saluso le entró, Ordina es el jinete, santafesino me cuenta, el que en la historia se mete. Esto es Jesús María, un duende sensacional. Todos estamos felices, divino es el festival. Salud para los compañeros, una guitarra campera que no para de puntear, mi hermano Octavio Utrera. Bueno, lo veíamos jineteando firme por ahí Ezequiel Ordina, hermano de Piluso, que anda peleando el campeonato en la categoría grupa también. Nos quedamos por el palenque número 3. Estamos tendiendo la mirada para Adrián Domínguez,
El careta se llama el pingo, que lo están acomodando por ahí, pechándole un poquito para que se pare bien simplemente. Ahora sí, Rebeca afuera, se va el careta, se va Adrián Domínguez, arrancó para el campo el gateo, Pampa corcoviando firme, por allá se quedó un cachito pateándose las largas a media altura, corcoviando a las patadas. Tiempo de jineteada y tiempo suyo, Lucas Linares. Es tiempo de jineteada y de tarea concreta. Vaya un abrazo, señores, el caballo era el careta. Por supuesto que le canto si la copla se relata. En esta noche diría, jinetes de nuestra patria. Y estoy pensando al momento, qué linda es la jineteada. Y por supuesto esperamos siempre a enero con las ansias. Así es, payador, estoy en el palenque número 2. Lo tengo a Carlos Lali, el atrevido se llama el tordillo que llegó por ahí, de la marca de Rionda, Tropilla Los Oriscos, que vino de Venado Tuerto, provincia de Santa Fe. Carlos Lali, del pago de Vidal, del viejo pago de Arbolito, dicen que Arbolito se llamaba el indio que le dio muerte al coronel Rauch. Sí, al coronel Federico Rauch, que después de haber cargado con varios indios en la campaña del desierto, cargó con su vida aquel indio que se llamaba Arbolito. Hoy, coronel Vidal, de allá viene Carlitos Lali, que está en un tordillo en el palenque número 2. Liviano, angosto, aparente, lindo para esta categoría, lindo para este hombre. También anda Emiliano, Emiliano, digo, su hermano, peleando el campeonato. Nos quedamos con Carlitos Lali. Nos quedamos con Carlitos Lali. Si Carlos Lali el jinete, pues ya lo van a largar. Adelante, compañeros, el paso le quiero dar. Arrancó de revoleo el tordillo cerquita del palo. Ahí está trabajando Carlitos Lali. Medio que se quedó entretenido, medio como encantilado, le va sacando algún salto más. Llegó el tiempo de jineteada y cargó de zurda Julio Saluso en el gateado. Son jinetes de la patria, por cierto voy a saludarlo, el coraje que mostraba, pues me dijo Lali Carlo, por supuesto compañero, que mando un saludo grande para mi pueblo serrano, que en esta noche se expande. Gracias, payador. Palenque número 3, lo tenemos al Jonathan Ojeda del pago de Pringles. Por ahí le arrimó Cacho Altave de la caballada de la revoltosa de su mismo pago, la reservada a las botas blancas. Me acordé a la pasada de la tostada Malacara calzada de cuatro que alguna vez le dio un caldén de oro a Josecito Andraca. Esta tostada, hija del guante blanco, hija de la forastera, propia hermana de la arpillera, de la gateada que tuvo Altave por ahí. Si hablamos un poquito de genética, Jonathan Ojeda, actual campeón de Amantino en la categoría Bastión Encimera, arrancó de revoleo para atrás. Ahí está corcoviando firme. La conozco a la tostada Malacara. Va a media altura corcoviando. Se la va ganando el Jonathan Ojeda. Cargaron los apadrinadores y el que entra se llama Luca Linares. Muchas gracias a usted, Basteiro. Jonathan Ojeda dice, y el coraje en esta noche es justo que se analice. Un abrazo bien ferviente en un vuelo de perdiz. Le estamos gritando gracias, por cierto, a nuestro país. Abrazo a las provincias en la noche de este día. Que siga la fiesta grande si canta Jesús María. Bueno, lo convocamos al frente del escenario a Gonzalo Retamal, atención, que es el ganador de esta noche del jinete de la patria que montó el piobo de la marca del Tito Llero. Llegó la bandera de Rosamonte, llegó la bandera de Radio Patria para que pegue la vuelta por acá. El ganador de Entre Ríos, sí señor, Gonzalo Retamal, cruzó el campo. Le atracaron un alazán como aquel que montó el coronel Bransen allá por Ituzaingó. Le estrecha la diestra al compañero que se lo arrima. Se le va a sentar y ya va a estar pegando la vuelta, cosechando el aplauso de Jesús María, compañero. Es del suelo entrerriano, aquel suelo de Urquiza, y de don Víctor Velázquez, que por cierto cantó. Una chamarra dice que la tierra precisa que cante nuestra patria, y el jinete montó. Se escuchan los aplausos que le brindan las tribunas. Este es el gigante, digo, de América, señor. El aplauso que brota aquí en Jesús María. Retamal el jinete, Basteiro lo nombró. Está pegando la vuelta y quiero que de pie lo aplauda Jesús María Gonzalo Retamal, jinete de la patria de esta noche.
desde este escenario le vamos dando el paso al querido Daniel Fassi para que haga el escenario Martín Fierro luego. Muchísimas gracias, Nacho Basteiro, felicitaciones, ganador. Muy amable, es un placer. Señoras y señores, arriba del otro escenario, que hoy no pudo andar en volante, no pudo andar en sulky, pero lo mismo, quedó la unión de los pueblos. Ese señor se llama Andrés Boneta. Gracias, Daniel Fassi, gracias a todos. Ivanco Macro presenta al artista principal de la noche, a Luciano Pereyra. Banco Macro, tu banco cerca siempre. ¿Y saben qué? Se va disponiendo todo porque la TV pública va a llegar a cada rincón, el querido Canal 10 y todos los medios para llevarle seguramente a la tía Lina que está ahí en casa, que no puede venir hasta acá, también al Hospital San Roque de Hachal o a la familia Romero Arenas de Jujuy o a Vinicius que está viendo de Sao Paulo, Brasil, o al Marito Aguirre que se vino acá con su familia desde Sal Si Puedes. Toda la Argentina quiere disfrutar del show de Luciano. Ustedes también acá, pero vos sabés que no se escucha, dije el show de Luciano. Ahora sí se escucha, y vos que acá, ahí en tu casa, estás esperando este show espectacular, y ya se viene, ya están todos los músicos. Ya está todo listo por acá, ¿eh? Vamos desocupando de a poquito el campo, porque la idea es que vos estés cerquita, ahí en tu casa y también acá en el anfiteatro, en todas las tribunas, que revienta de gente de todo el país en la noche de Luciano. No se escuchó, los agarré desprevenidas. En la noche de Luciano. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Bueno, ¿van a gritar mucho, pero mucho, mucho acá adelante o no? ¿Hay fans club oficiales o no? Veo gorritas, veo por allá banderas, ¿eh? ¿Van a gritar fuerte cuando entre Luciano? Me gustó decir Luciano cada tanto. Está bueno. A ver, pelado, Dani, vamos a probar. Vamos a decir si decimos los dos Luciano. Uno, dos, tres. Luciano. Luciano. Te hiciste famoso, pelado, ¿eh? Te hiciste famoso. Gracias, los maestros. ¿Todo listo, muchachos? ¿Sí? ¿Todo listo? ¿Todo en marcha? Ya se viene, ¿eh? Vamos a esperar que ahí en el campo se llene con todos los fans, con todas estas... No sé cuánto hay. Tengo que ver las cifras oficiales, pero también seguramente va a ser una gran noche de mucha presencia de público aquí en el anfiteatro José Hernández, a quien agradecemos a todas las familias. Agradecer, por supuesto, a cada uno que ha comprado su anticipada. Mirá, van ingresando despacito, despacito al campo, sin apresurarse, sin caerse. Despacito, despacito, para que sea todo una hermosa noche. En un gran acierto de poder empezar el segundo fin de semana de parte de la comisión directiva del festival, después de un montón de comentarios, pero que realmente ha sido acertado para que cada uno pudiera disponer ya de su sueldo para comprar la entrada, que valga para todas las noches la entrada anticipada que se había hecho y que podían comprar por todas las vías de comunicación, por todos los portales o aquí en las boleterías. Y realmente ha sido de éxito el de todas las noches. ¿Me ayudan a presentarlo ustedes? Señoras, señores, que Dios y el universo bendigan a la Argentina. Que Dios y el universo bendigan siempre a Luciano Pereyra.
mi forma de amar. Yo voy a quererte toda, toda, toda mi vida. Café, salgo a caminar como cada tarde a ningún lugar, solo acompañado de tus recuerdos. Dime qué más este frío de la ciudad, duele hasta reír, cuesta respirar, solo oigo tu voz en medio del silencio. Sigues tan presente aunque no estés aquí. Tienes la magia que me hace feliz, el poder para aliviar mis
sufrimiento. Muy buenas noches, Jesús María, ¿cómo estamos? Qué placer, qué honor estar una vez más en esta hermosa fiesta. Muchas gracias a toda la gente de este hermoso festival que me tuvo en cuenta una vez más. Como hace 20 años, feliz de estar celebrando estos 20 años de música con todos ustedes. Muchas gracias, Jesús María, por tanto... Por tanto, amor. Gracias.
Muchas gracias. Saben que está simple, ya pronto va a terminar. En Santiago del Estero, ya carera soy señor. Ya todo mi pago de chau y chau tiene corazón. Muchas gracias. Escondido. Nada más responde, no hay cuando.
los domingos. He dejado tantas cosas para estar con vos. He aprendido de cocina y poco veo a mis amigos. Me cancelé un concierto solo para verte hoy. Ya no quedé en la lista mi ex, mis amigas. Mi verdad, mi medicina, mi
Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, Jesús María, muchas gracias, de verdad. Estoy muy feliz, muy contento de estar una vez más realmente en este escenario. Contento de poder compartir con ustedes una noche más de estos 20 años de música, de canciones, de tantos amigos. Quiero enviarle un beso muy especial a mi querida amiga Sole Pastoruti, que nos está mirando en este momento, que ayer la rompió en este escenario, que hizo bailar a todos Jesús María con la gringa a full. Pero para mí es una noche muy especial. Hace 20 años tuve la posibilidad de pisar por primera vez este escenario. Y hoy, más allá de aquel momento, de aquel hermoso reconocimiento en este lindo festival, hoy es una noche especial para mí y para todos, porque de esta manera, así lo recuerdo, de esta manera, así todos lo recordamos. Dentro de mi corazón estás tú, y nunca podré olvidarte. Solo me queda esta pobre canción de dolor, y así mi tía y mi mar. Con su llovizna gris, ¿por qué no le...